Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos de Toluca pueden potenciar jugadores a Europa. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca pueden potenciar jugadores a Europa. En la entidad choricera ya han demostrado que tienen gran calidad y de la mano de Ignacio Ambriz, varios futbolistas están viviendo un gran momento dentro de su carrera, con lo que pueden emigrar en cualquier momento. Si bien el Toluca no es un equipo que se ha caracterizado por darle salida a sus futbolistas hacia el viejo continente, la situación podría cambiar en breve, pues en los Diablos están teniendo un mejor momento en cuanto al talento con el que cuentan dentro de su plantilla, entre jugadores jóvenes y de experiencia. Entre extranjeros y nacionales, el equipo de Toluca tiene la posibilidad de llenar los ojos de algunos clubes de Europa, sobre todo si Nacho Ambriz logra que estos elementos mantengan un nivel alto que los catapulte al fútbol del extranjero. ¿Quiénes se pueden ir de Toluca? Es así que los Diablos Rojos de Toluca pueden potenciar jugadores a Europa en los siguientes mercados. Elementos nacionales, así como extranjeros, tienen la posibilidad de emigrar al fútbol del viejo continente en cualquier momento. Juan Pablo Domínguez, con 24 años, ya ha sido sondeado por parte del Panathinaikos en Grecia para poder llevar a sus filas. Ha mostrado un nivel importante desde su incursión con los Diablos. Maximiliano Araujo ya fue sondeado por el FC Porto y Napoli en Europa. El carrilero por izquierda también se está ganando un lugar en la selección de Uruguay. Tiene toda la etiqueta de Europa. Marcel Ruiz, si las lesiones lo dejan, este futbolista de 22 años se ganará un lugar en la selección mexicana y en cualquier momento puede sonar para Europa. Jan Meneses, en su momento el chileno fue sondeado por el Getafe de España. La edad podría ser un problema ya con 30 años, pero sin duda alguna tiene una oportunidad de seguir en el radar el viejo continente. Iván López, el famoso Gacelo, tiene 24 años y un gran potencial. Primero debe ganarse la titularidad con Toluca dentro de su ataque. Posteriormente puede pensar en llegar al fútbol de Europa. Por otro lado, Pedro Raúl se dijo encantado del Toluca y de Liga MX. El delantero brasileño del Toluca, Pedro Raúl, se dijo feliz de pertenecer a los Diablos Rojos, al igual que encantado con Nacho Ambriz y la Liga MX. El delantero brasileño Pedro Raúl ha caído con el pie derecho en Toluca y ya lleva 4 goles entre el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y la Leagues Cup. Además, dijo estar contento en el fútbol mexicano y motivado por el futuro con los Diablos Rojos. Estoy muy contento acá. Desde la Leagues Cup conocí a mis compañeros, el modo que a Nacho Ambriz le gusta que se juegue el fútbol. Es una manera que personalmente me gusta también. Fue más fácil para adaptarse. Estoy contento por mí y mis primeros goles en nuestra casa al frente de la afición. Hay un gran camino al frente y vamos en busca del torneo, dijo. Para el atacante sudamericano, el fútbol mexicano le ha resultado demasiado competitivo, por lo que espera que el equipo esté al 100% para conseguir los objetivos que se plantearon al inicio del campeonato. El fútbol mexicano es muy competitivo. Hay grandes jugadores, es como el campeonato brasileño, que hay como 8, 9 equipos que van fuerte por el título. Es muy difícil, cada jornada hay que estar al 100% y dando lo mejor para conseguir los lugares más altos. Por último, el dorsal 9 de los Diablos Rojos sabe que los goles irán llegando, razón por la cual el estratega del Toluca, Ignacio Ambriz, le pidió paciencia. Los delanteros quieren hacer goles todos los partidos. A veces me quedo ansioso por hacer goles, pero Nacho me dijo que tuviera calma, que esperara en el área, que el balón iba a llegar. En el último partido conseguí hacer 2 goles, uno muy bonito, y eso es un recurso que trabajamos todos los días. Los delanteros trabajamos para estar prontos, listos para la oportunidad y tratando de hacer goles, concluyó. Sobre la visita a Tijuana, Pedro Raúl Garay dijo que los Diablos tienen el fútbol para pelear la victoria el viernes en la reanudación del torneo. Nunca he jugado allá, no sé qué esperar, pero creo que lo que hemos hecho hasta ahora podemos ir allí y conseguir los 3 puntos,